Esto es el Búnker del Cuervo. Internet se ha convertido en una desmesurada fuente de datos que lleva registro de todas las canciones que existen en el mundo. Nada más puedes escribir parte de la letra en Google para que nos devuelva datos satisfactorios, incluyendo música de hace 121 años. Hay canciones de youtubers medianamente famosos sin aún haberlas registrado en una discográfica. Internet las tiene registradas. Por eso en pleno siglo XXI sería algo tremendamente raro no conseguir cualquier cosa en Internet. Registros infinitos de inteligencia artificial pueden decirte el nombre de cualquier canción en cuestión de segundos. La red lo tiene todo, absolutamente todo. En especial en materia musical. Todo, salvo una misteriosa y increíble excepción. Sucede, acontece que existe una canción grabada profesionalmente en un estudio con un cantante también profesional, una banda que tampoco se queda atrás, conformada por varios integrantes, pero que tanto como 4chan, tanto Reddit, tanto Google, no ha logrado descifrar si tienen la menor idea de dónde vino y fue transmitida por radio varias veces. Se trata de uno de los misterios más grandes de la red y más grande en el mundo de la música, porque por más que se ha buscado quién la cantó y quiénes la interpretaron, tras años incluso de contactar con grandes de la música y también trataron de averiguar de dónde vino, nadie de renombre, ni miles de internautas han logrado averiguar la más mínima cosa al respecto. Fue grabada en Alemania, se intuye por el idioma de la letra. Alan Parsons, un sonidista de renombre mundial, dijo que pudo haber sido grabada entre 1982 y 1984 porque dedujo a fuerza de puro oído que se usó un sintetizador Yamaha DX7. La canción ha estado en internet desde principios del año 2000 y nadie ha logrado averiguar quién es su autor. Ni el cantante, ni la banda, ni el nombre de la canción. Misterio total. Inclusive un farsante la registró en Shazam, se hacía llamar Antoon01. Afortunadamente fue desenmascarado. Por si intentas buscar esta canción, en Shazam saldrá esto. El interés por descubrir esta canción ha sido tal que se han involucrado grandes nombres de la industria. La escena musical alemana fue puesta de cabeza para descubrir quién fue el autor de la canción. Se supo incluso que fue grabada en una estación de radio por sus siglas NDR. Pero no quedó ningún registro de nada, no hay testigos que recuerden a la banda, no quedó ningún ingeniero veterano o retirado que rememore haberla hecho en el estudio, y no ha aparecido absolutamente nadie, ni cantante ni miembros de la banda que se adjudiquen esta canción. De hecho, existen en las estaciones de radio registro de grabaciones mucho más antiguas, pero de esta canción, nada, absolutamente nada. Es algo que hoy en pleno siglo XXI es un misterio la canción. Parece imposible que derrotó al mejor detective de la historia. Internet, 4chan, a Reddit, a YouTube, a Google, etcétera, etcétera. Nadie jamás logró descifrar de dónde vino. Es pues la canción más misteriosa, no de internet, sino de todo el mundo entero.
reporteando Chip News para el Búnker. Esto fue el Búnker del Cuervo.